En el marco de, del desarrollo del plan de contingencia de, de búsqueda y rescate en zonas agrestes, eh, estamos también con las capacitaciones ¿no? relacionadas con este tema. Así que hoy comenzamos con una capacitación en técnica de búsqueda en zonas agrestes. Y la semana que viene con el de comunicación en emergencia. Se invitó a todas las instituciones de respuesta en este tipo de eventos, que son los mismos que están desarrollando el, el, el plan: que tenemos la gente de, de ejército, gendarmería. Eh, se invitó a la gente del Club Andino, eh, de, de guías de montaña de, de, de Esquel, el grupo de búsqueda y rescate Esquel, bomberos voluntarios, defensa civil y personal del municipio también. La capacitación de técnicas de búsqueda, que es lo que se dio hoy, se, eh, comenzó y se terminó hoy. Digamos, es, es parte de un programa de, 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 de capacitaciones dentro del plan. ¿Cómo están los organismos vinculados a esto para prepararse, para estar, responder justamente ante una situación como esta? Y por eso lo que estaba faltando eh, para trabajar entre las instituciones era la coordinación, por eso la importancia de realizar el plan. Por ahí uno cuando habla de plan de contingencia eh, piensa en seguir en el plan de evacuación. El plan de evacuación es, es una parte, ¿no? Este, tenemos lo principal es tratar de evitar que se produzca este, un una emergencia. Y después también mejorar la respuesta y después pasaría el tema de la evacuación.